Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones. En esta oportunidad, con una gran figura, un muchacho que se destaca ya dentro del género de la música tropical, en especial la salsa. ¿Qué tal, José JL? Bienvenido a los especiales del canal de OZ. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un placer estar aquí esta noche contigo. Me alegra mucho saludarlo. Bueno, desde chico ya trabajando con la música, porque lo veo bastante joven. En la adolescencia, ¿qué artistas escuchaba que le dieron pues entusiasmo por grabar música salsa? Pues mira, en realidad mi género comenzó con el género del mariachi, inspirado por los grandes de la música del mariachi. Y después comencé hace 3 años con este hermoso sueño llamado salsa. Por supuesto, uno de los grandes inspiradores es el señor Héctor Lavoe, Willy Colón, Rubén Blades. Y pues en esta oportunidad estamos mostrando algo nuevo, algo muy fresco, algo muy, muy de la casa. Esto es muy rolo. Bueno, pero entonces usted inició con la música popular. Comencé con la música ranchera, sí señor. Fui mariachi 4 años y pues de ahí fue donde adquirí el talento y la capacidad para lograr hacer salsa. Además porque la música popular, el mariachi, exige pues bastante fuerza vocal, ¿no? Bastante, exige bastante, pero en realidad, ¿quieres que te diga algo? Exige, sí, más la salsa. ¿De verdad? Es más exigente. Y bueno, usted decía que seguía a Héctor Lavoe. ¿Qué canciones le gustan cantante, de Héctor Lavoe? De ayer, que no, canciones que me marcaron en la vida, la historia de Héctor Lavoe fue muy grande. Yo me vi la película y en realidad un gran inspirador para mí, don Héctor. Bueno, claro que aunque usted haya visto la película, esa no es toda la realidad de no Héctor Lavoe, usted lo sabe, ¿no? No, él faltó muchísimas cosas que no entraron ahí, pero uno con las canciones como que se transporta a lo que él vivió en realidad. Claro que sí, y que lo enfocaron por la parte muy negativa, porque tuvo muchas cosas buenas, ¿no? Además, mucho sufrimiento de este gran artista nacido en Ponce, Puerto Rico. Sí, señor, en Ponce, Puerto Rico. Muchas vivencias, él tuvo muchas cosas, él fue uno de los pioneros que comenzó a impulsar este género y él es el papá, en bueno, realidad. Ok, José, ¿y alcanzó a grabar algo de música popular? Pues no, mira, la verdad que no alcanzamos a hacer como ese piñito, ese granito de arena aportarle a la música popular, porque en realidad yo quise prepararme muy bien, quise consolidar muy bien mi carrera. Llevo 8 años luchándole a esto en realidad y quise que mi primera grabación fuera sólida, fuera grande, y en realidad lo hemos logrado. Y bueno, ¿y cómo fue la transformación, precisamente el cambio de la música popular a la salsa? ¿Cómo se dio eso? Pues mira que eso se dio investigando, se dio probando. Muy pocas veces tuve la oportunidad de compartir tarima con salseros y me di cuenta el amor que tenía en realidad por la salsa. Perfecto. Y esto es una entrega total, esto es más que amor en realidad. ¿Las canciones que ha grabado son inéditas o algunos covers? Son inéditas, ningún ¿Ah, sí? cover. Qué bueno, son excelente. Canciones propias. La primera es de mi auditoría, la escribí yo. Fue una vivencia muy dura que tuve, pero en realidad de las cosas duras siempre va a quedar algo muy bueno. ¿Cómo llaman estas canciones que la ha grabado? La primera canción se titula Ya no me busque, la grabamos, sí, aquí en la ciudad de Bogotá. Okay. Bajo la producción del maestro Leca, el poeta, de la calle Estudio. Se titula Ya no me busques, una excelente canción, una letra muy bonita. Después nos trasladamos a Medellín y en Medellín grabamos una canción muy hermosa. Se titula Ahora me río yo, bajo la producción de Marlon Capri, arreglos muy especiales del grupo Galé. Entonces tenemos un sabor muy bueno. Y hace 4 meses llegamos de Cali a grabar con el maestro Julio Cortés una salsa muy rumbera, una salsa muy sabrosa, con la compañía de Álvaro Grannobles, el romántico de la salsa, quien hizo historia con Grupo Niche. Y pues en esta oportunidad nos reunimos para hacer La Gozadera, porque es una tremenda gozadera esta canción. Se está codeando usted con grandes de la salsa, como el maestro Julio Cortés, no, hijo del gran Tito Cortés, pues que nos enseñara tanta música popular que disfrutaran nuestros abuelos y nuestros padres. Imagínate, eso es de la historia, eso es una leyenda, es una leyenda y es un orgullo para mí haber tocado a las puertas, la casa y el corazón de Julio Cortés, y hicimos un gran trabajo en realidad. ¿Y cómo fue la experiencia de conocerse con Julio Cortés, a quien lo saludamos en la ciudad de Cali con mucho cariño y porque sabemos que es un gran artista y un gran músico nuestro? Excelente, un maestro completo. La experiencia con Julio fue muy bonita. Nos encontramos aquí en Bogotá, de hecho, en Teleamiga, y él, sin conocer mi talento, sin conocer mi voz, me ofreció sus estudios de producción que tiene en Cali. Ya cuando él se dio cuenta del talento que yo tenía, fue muy grato llegar a Cali. Él me ofreció su hogar, me ofreció su casa, su familia. Y en realidad fue muy bonito vivir la experiencia de grabar con un grande la música como lo de Julio Cortés. ¿En qué partes del territorio colombiano ha presentado su música y en qué partes ha sido admirado?
que hayan reconocido su talento. Gracias a Dios, y pues no está de más decirlo que nadie es profeta en su tierra. En Bogotá me ha tocado demasiado duro, pero mira que por fuera me ha ido muy bien. He recibido el apoyo muy lindo de la gente de Pasto, de Cúcuta, de Medellín, de Cali. Ha sido una acogida de verdad bastante grande para José JL, y seguimos proyectándonos y seguimos dándole lo mejor de la salsa. José JL, estas canciones que ha logrado grabar, ¿las composiciones son de quién? La primera es composición mía, okay. En Medellín trabajamos con Marlon Capri, pues cuando yo llegué él ya tenía su trabajo montado, yo quedé súper enamorado del proyecto y era inevitable decirle que no. Y en Cali la compusimos con el maestro Álvaro Grandones. Perfecto. ¿Cómo encuentran las canciones en YouTube los seguidores de José JL? Pues mira, para todos los seguidores, los que estén muy interesados en este nuevo proyecto de la salsa, en esta nueva voz, en esta nueva leyenda, José JL con doble E, José JL, el dueño de la salsa. Estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, MySpace, YouTube, en todas las redes sociales como José JL, el dueño de la salsa. Perfecto, un pedacito a capela, por supuesto, claro que sí, de estas canciones ya que no ha grabado. Ya no me busques, ya no me llores, vete pa' tu casa que no quiero explicaciones. Ya no me busques, tú ya no me celes, he comprobado, mamacita, que tu amor no me conviene. José JL, muchas gracias por estar aquí en el canal de Oceta Producciones. Le deseamos muchos éxitos, de verdad, de todo corazón. Salúdeme al maestro Julio Cortés, que ya tendremos la oportunidad de que claro pase que aquí sí, por los micrófonos del canal de Oceta Producciones. Muchos éxitos para ti y para todos los televidentes. Quiero que sigan muy conectados con esta hermosa carrera, este hermoso sueño que es para ustedes. José JL, muchas gracias. José JL, con nosotros en el canal de Oceta Producciones, con todo cariño. La salsa que se sigue imponiendo y la juventud que tienen que tener la oportunidad de llegar, por supuesto, a sus pantallas y a sus oídos y a sus corazones con estas canciones tan maravillosas. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo, con la cámara de Henry Camero. Gracias. Hasta la próxima.